Y ayer se le conoció la voz a Sandra Petovelo, que es la ministra de Capital Humano del nuevo gobierno de Javier Milei, que hizo su aparición en un mensaje muy cortito. Había muchas expectativas porque se creía que se iba a explicar las políticas sociales que se iban a aplicar desde justamente Capital Humano, el nuevo ministerio que encabeza Sandra Petovelo. En vez de eso, el mensaje fue la amplificación de lo que ya en algún momento había anunciado la ministra de Seguridad con respecto a las manifestaciones sociales, las protestas sociales, el corte de calle. Quien corte la calle no va a cobrar la asistencia del Estado, ¿no? El plan social, en el caso, por ejemplo, del potenciar trabajo, que es uno de los que ha quedado, la asignación universal por hijo, entre otros. Bueno, esto decía en un mensaje Sandra Petovelo. A ver. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. También comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales. Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación. Por otra parte, creemos imprescindible darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esta razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan. Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Tengan la tranquilidad de que vamos a acompañar en esta difícil situación que nos dejó el gobierno que se acaba de ir. Un fragmento de Sandra Petovelo, ¿no? La ministra de Capital Humano, en un mensaje también grabado, sin la posibilidad de hacer preguntas por parte de la prensa, ¿no? Son mensajes grabados que después repercute el vocero presidencial y sin posibilidades de hacer preguntas, preguntas que nos dan ganas de hacernos. Marisa Caridi es coordinadora de Barrios de Pie Río Cuarto y le vamos a preguntar, dentro del abanico de repercusiones que ha generado esto, ¿qué opina al respecto? Marisa, Paula te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, ¿cómo te ha caído el mensaje? ¿Qué pensás al respecto? ¿Es algo que se veía venir de acuerdo al perfil de gobierno que ganó las elecciones o no pensaste que iban a llegar a tanto? No, veníamos incluso nosotros planteando desde bastante antes de por qué no votar a la derecha, ¿no? Entonces, en realidad no sorprende, tiene que ver, digamos, y va en relación con las medidas económicas, el protocolo de Bullrich, se veía venir, digamos. De todas maneras, creo que todas estas cuestiones van a hacer mella en la sociedad de una forma u otra, ¿no? Las medidas económicas, que ya vemos cómo vienen impactando con una devaluación del 120%, inflación creciente, impacto en los precios, digamos, ¿no?, de los alimentos, ahora del transporte y el servicio, eso deteriora el salario, digamos, el ingreso de la clase media y de los sectores populares, ni hablar, digamos, ¿no? El acceso a la comida como central. Eso va a generar a la corta o a la larga, digamos, niveles de disconformidad y de reclamo. Me parece que se preparan para ello, pero lo hacen de una manera realmente terrible, ¿no? Porque, digamos, bueno, primero el protocolo de Bullrich es absolutamente anticonstitucional. Hablemos del protocolo de Bullrich, si lo tenés ahí a mano y en mente, ¿no? Porque por ahí la gente, hacemos alusión al protocolo que ratificó, que comunicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,
pero no se conocen los detalles. ¿Qué pasa con las organizaciones sociales que ganan a través de la calle el derecho a manifestarse en contra de alguna medida con la que realmente no se esté de acuerdo? ¿Y qué pasa con el protocolo a partir de ahora? Por un lado, esto tiene, digamos, una arista que es absolutamente arbitraria. Digamos, si se movilizan algunos, está bien. Si se movilizan otros, digamos, está mal. Ella misma se ha manifestado, digamos, en época de pandemia, repetidas veces, y sin embargo, digamos, que eso estaba bien, cortó calles también. El punto, digamos, ¿no?, es buscar un chivo expiatorio, que son las organizaciones sociales, que ya lo vienen haciendo, no solamente este gobierno, ya viene de antes, planteándose, digamos, ¿no?, a las organizaciones como si fuéramos delincuentes, cuando en realidad estamos nosotros en las comunidades estableciendo redes, armando, conteniendo, digamos, ¿no?, la pobreza que viene generando desde las políticas públicas. Me parece que termina de molestar eso, ¿no?, organizar a la gente, por un lado. Bueno, el eso, tema, perdón, digamos, Marisa. ¿El formato del protocolo? Sí. No quiero interrumpirte lo que me estabas diciendo, pero esto es uno de los puntos centrales del fragmento que pusimos de Petovelo. Es para eliminar los intermediarios, ¿no? Aquellos que instiguen, ¿no? Como que hacen hincapié en los intermediarios, en los punteros que reparten, bueno, debido a lo que se conoció últimamente de público conocimiento, ¿no?, que cobraba tarjetas y planes y qué sé yo, ponerle coto a eso. ¿Es la manera, es la forma? ¿Cómo se controla eso? Primero, digamos, que ponen en el eje, digamos, la cuestión de quienes gestionan, digamos, ¿no?, los planes, que tampoco es tan así. Los beneficiarios lo cobran en forma directa, digamos, a través del cajero automático, ¿no? Entonces, lo que sí nosotros administramos es el cumplimiento de las tareas, porque hay una contraprestación que hacer. Por supuesto que hay un universo, digamos, de organizaciones, y cada una tiene, digamos, su forma de llevarlo a cabo. Yo me hago cargo de la mía, digamos, ¿no?, de Libres del Sur, en donde los compañeros ejercen un trabajo en forma cotidiana en los comedores, en promover derechos, en salud, en educación, digamos, ¿no?, diferentes formas, emprendimientos productivos. Establecemos relaciones con dispensarios, con escuelas, con funcionarios también de los entes municipales. Entonces, realmente, digamos, ¿no?, ponernos en un lugar, porque necesitan, ¿no?, tener un enemigo enfrente a quien, digamos, ¿no?, justificar lo que vienen a implementar. Y el caso Chocolate vino como anillo al dedo ahí. Claro, por supuesto, digamos. Pero digo, estas cuestiones, digamos, tienen que ver con poner el eje, ¿no?, no en el funcionamiento del potencial trabajo, sino, digamos, en esto que te digo, de las organizaciones sociales, como criminalizándolos. Esto, digamos, aparte, ¿no?, ellos generan una política, lo que te decía recién, económica, digamos, que impacta en forma directa en los sectores populares, en la clase media, en los trabajadores, en las pymes, en los comercios, y no se ponen, digamos, ¿no?, a elaborar propuestas de salida concreta, de contención de esto. Lo que proponen es, por ejemplo, aumentar la AUH o, digamos, la tarjeta alimentar en el mes de febrero. Cuando, digamos, esto, digamos, están planteando una inflación del 30-40% mensual, en la cual esto se licúa rápidamente, digamos, porque... Va a ser insuficiente todo, incluso el potenciar trabajo que queda con el mismo presupuesto de este año y con una inflación tremenda, galopante. La cosa es así, y te quiero preguntar, ¿se va a manifestar igual? ¿Se va a salir a las calles? ¿Esto repercute en alguna manera puertas adentro en el de las organizaciones? ¿Cuál es el debate transversal? ¿Nos van a pegar y vamos a salir a la calle igual? ¿O vamos a salir a la calle, no vamos a usar la calle y vamos a ocupar las veredas, como decía Bullrich hoy? Si hay 5.000 personas, que ocupen la vereda, pero la libertad de tránsito tiene que estar. En esto hay una serie de debates, depende de las diferentes organizaciones.
Hay algunas que han planteado, digamos, salir ahora el 20, en aniversario, digamos, ¿no?, de lo del 2001. Sí. En el caso de nuestra organización, venimos, igual que otras organizaciones, venimos planteando que hay que esperar a hacer un proceso, ¿no? Este gobierno asumió legítimamente con un porcentaje de votos importante, en la cual hay ciertas expectativas de parte todavía de la población también. Hace 8 días que asumió. Nosotros somos muy respetuosos del proceso colectivo y en eso, digamos, bueno, estamos en debates internos, en hacer síntesis, en buscar también alternativas. Históricamente se ha ido, digamos, ¿no?, buscando formas de reclamo, de manifestación y de protesta diversas, ayornadas a los contextos. No es la única manera, digamos, ¿no?, el tema de la manifestación en la calle, es una manera. Por lo tanto, digamos, bueno, nosotros en eso... No es una manera, perdón, pensaba... No es una manera de poner a prueba, a ver... Digo, no dar un poco de rodaje al gobierno y enseguida manifestarse en contra de las medidas que fueron las votadas por la gente, guste o no, y en ese sentido no darle el tiempo que corra como para ver si esto vale la pena o no, ¿no? Sí, nosotros creemos que el proceso hay que hacerlo con la gente, uh-huh, ¿no? Y hay que buscar también esto de tratar de unificarnos, de unirnos, ¿no?, de ser también una mayoría la que se pronuncie. Entonces, yo creo, digamos, que hay que esperar. Esto, digamos, viene para largo, ¿no?, en la cuestión de que se van a ir profundizando estas medidas. Todavía no se sabe a ciencia cierta, porque hay cosas que las han mencionado públicamente, pero que no tienen todavía sustento concreto. Esto del protocolo tiene muchas aristas ilegales, anticonstitucionales, que viola, ¿no?, convenios internacionales. La verdad, digamos, es que hay que ver todavía cómo se desarrolla. ¿No sentí un poco de temor en lo que vaya a pasar mañana? Digo, porque por ahí se tensionan, es una fecha para tensionar. O sea, a ver si se aplica como se dice que se va a aplicar el protocolo y a ver si nos hacen caso con la manera de manifestar los que vayan a manifestar. ¿No sí, da un poco de temor de lo que pueda pasar? Mañana se manifiestan la unidad piquetera. En esta vuelta nosotros tenemos diferencias con lo que te planteo, digamos, yo recién. A nivel nacional... Barrio de Pie no se manifiesta entonces. Libres del Sur, no, Libres del Sur. Nosotros ya dejamos de ser Barrio de Pie, somos Libres del Sur Territorial Río Cuarto, en el caso nuestro de allí, de Río Cuarto. A nivel nacional estamos convocando desde otro sector que se manifiesta el día 22, con ollas populares, por eso te digo, digamos que hay diferentes formatos de reclamos y de lucha. Lo haremos con la CTA, con la UTEP, con otros sectores, con otras organizaciones. Pero digamos, bueno, esto, principalmente creemos de que hay que ir haciendo debates en las organizaciones, ir acompañando en lo posible, porque además también hay recortes concretos, ¿no? Los comedores no reciben comida desde octubre aproximadamente a nivel nacional y esto se sigue profundizando. Es un caldo de cultivo. Nosotros hacemos responsable también al gobierno nacional tanto de la utilización de estos protocolos que generalmente en la historia argentina han terminado mal y también, digamos, ¿no?, con este ajuste feroz que va a profundizar la pobreza, el hambre y además, digamos, ¿no?, el deterioro en el entramado social, generando más delincuencia, más violencia. Entonces, ellos son absolutamente responsables de lo que están generando.
¿Te imaginás, qué sé yo, un enfrentamiento mañana, por ejemplo, con la gente que manifieste, que gane la calle? La gente no sale, digamos, a... Con las fuerzas policiales, a las fuerzas de seguridad, ¿no? No. Seguro, digamos. Me parece que tienen un costo político muy alto si eso ocurre. Uh-huh. Esperemos que no. La verdad, digamos, que uno apela a la cordura, digamos, al derecho que tienen las personas a plantear, digamos, las diferencias y los reclamos pertinentes. Es un derecho. Como siempre, gracias Marisa por el contacto con Puntal AM y tu predisposición. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Marisa Cari, coordinadora de Libres del Sur, Río Cuarto, entonces, al respecto de lo que va a pasar mañana, las manifestaciones, planteó sus diferencias, Libres del Sur. Hay organizaciones que no están de acuerdo con salir a manifestar ya en contra de las políticas dispuestas por el gobierno, porque recién empieza a rodar el gobierno de Javier Milei y empiezan a aplicar políticas que fueron votadas por la gente, en definitiva. Entonces, hay organizaciones que no están de acuerdo con salir a la calle mañana, mañana 20 de diciembre, que es una fecha especial que se conmemora lo que pasó en 2001 y que, en general, las organizaciones la califican como una manifestación en contra del ajuste del nuevo gobierno que lleva 10 días. Entonces, Marisa decía esto, nosotros buscamos otras formas de manifestarnos en desacuerdo a las políticas. Y hay, bueno, cierto temor, ¿no?, por la tensión que se genera al respecto de lo recientemente declarado por la ministra de Seguridad y la ministra de Capital Humano, del protocolo de seguridad y además del que se manifieste no cobra la asistencia del Estado.